Bienvenidos a Diego Rocha Vlogs. El día de hoy me encuentro en el municipio de Chimalhuacán, Atenco. Para todos los que son veteranos en el canal, saben que yo soy de por sí de este municipio. Y es que hoy les vengo a mostrar una de las tradiciones que tenemos, de las más impresionantes y de las más bonitas que hay. Por ejemplo, a mis espaldas nos viene acompañando la comparsa Oro y Plata. Hoy vamos a estar acompañándolos. Los que habían visto el video anterior, estuvimos con la comparsa Los Gavilanes. Y hoy vamos a estar con comparsa Oro y Plata, así que esto se va a poner bueno, así que quédense a ver el video. Están a escasos minutos de entrar ya a la pista. Esto no sé si les genera algún tipo de nervios. A ver, ahorita ya nada más están afinando el audio y estamos a puntísimo de entrar. Bueno, están a puntísimo de entrar, yo no, pero ellos sí. Aquí están todos alistándose para empezar allá a salir. Ahorita pues están preparando unas cosas y se estarían presentando en esa pequeña lona que se ve de ese lado. Esto va a estar muy cool. Además, les voy a dar a compartir unos datos bien curiosos de las comparsas. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que cada traje puede llevar entre 1 a 3 meses dependiendo del detalle que tenga? Incluso puede llevar más tiempo. Y que algunos de estos llegan a alcanzar el precio de 60 mil a 150 mil pesos. Como dato curioso, la renta de estos trajes no es para nada barata. Suele que están entre los 1,000 pesos uno que otro, pero llega a ascender hasta los 7,000, 15,000 pesos y son de estreno. En total, pues existen varios bordadores los cuales se encargan de hacer el hermoso trabajo de los trajes. Y próximamente en el canal les voy a estar enseñando uno. Les voy a traer un bordador para que vean cómo es que ellos trabajan. Espero escucharme más que la voz de atrás. Que no puede faltar jamás el clásico puesto de micheladas, y aquí las tienen al mejor precio, muy baratas. Yo le voy a poner un 10 de 10 aquí a las micheladitas. A mi compa el de las micheladas, porque no tiene nombre. Ahorita vamos a ver uno de los trajes plasman historias. Pueden traer desde personajes que fueron célebres aquí en México, pueden ser personajes de anime, piezas de historia. Realmente los trajes simbolizan más de lo que nosotros creemos. Y ahora sí voy a tener que hablarles un poco fuerte por el ruido de allá. Y vamos a ver un poquito de estos trajes, vamos a apreciar lo hermosos que son y todos los detalles que tienen. Vamos a aplaudir el esfuerzo de todos los artesanos que se dedican a hacer todos estos trabajos. Venga, vamos a buscarlos. Este es el primer traje, el cual pues tiene una representación de una bruja. Ahorita este día de Halloween, este trajecito pues va bien, va súper bien. Vemos que tiene aquí la arañita, tiene varios detallitos. Este, ¿de qué está hecho este? Canotillo de oro. Y vemos que tiene unas incrustaciones de algunas piedras. Estos imagino que son fantasía.
Si llegase a ser una piedra real, este traje llegaría a costar cerca del millón de pesos mexicanos. Pero veces joyería de fantasía, así que puede oscilar entre los 50 mil hasta los increíbles 100 mil pesos cada uno de estos proyectos, porque de verdad están hechos de canotillo de oro. Canotillo de oro son hilos de metales preciosos, pueden ser de plata, oro, incluso hay de pita. Y pita, para los que no lo saben, es un material que se saca del agave. Aquí tenemos otro, el cual es una representación bíblica, la representación de Adán y Eva en los detalles. Por ejemplo, aquí observamos que este es pues una, la historia bíblica de Adán y Eva. Aquí podemos ver que tiene la manzana y simboliza lo que es el árbol prohibido también. Mis respetos para el maestro artesano que lo hizo. Y vemos que tiene varias incrustaciones como de piedritas preciosas. Eso puede ser joyería de fantasía, como les iba diciendo. Si llegase a ser real, se dispararía su valor por millones de pesos, pero en este caso está hecho en su totalidad como canotillo de oro. Y vemos que tiene uno que otro detalle con canotillo de plata. Puede oscilar entre los 60 mil a los 100 mil pesos. Es impresionante. Y allá está uno de los caballeros del zodiaco. Vamos a buscarlo. Bueno, en este caso podemos encontrar a Anubis, el cual acompaña este hermoso traje. Igual tiene incrustaciones de piedritas y este viene de metales preciosos, oro, plata. Puede llegar a valer entre los 60, 100 mil pesos. Incluso hay unos que llegan a valer hasta más. Y ahora me voy porque empieza. Muchísimas mis felicitaciones a los maestros artesanos. Pescaditos, a ver, vuelta. Miren, también los detalles llegan a ser tan impresionantes que miren acá las costuras, todo esto está hecho, como ya sabíamos, de canotillo de oro. Y es impresionante cómo es que también logran ponerle las incrustaciones. Como se los dije, si cada una de estas piedras fuera real, costaría millones, pero vale miles. Puede llegar desde los 50 mil hasta los 100 mil pesos, incluso pueden costar más en su creación. Vemos que también tienen otros hilos de otros colores. Y bueno, y vamos a seguir buscando trajes porque de verdad que están impresionantes. Chido. Y estamos viendo otro traje de igual forma impresionante. Me parece que es de los caballeros del zodiaco, ¿verdad? Sí, está impresionante. Miren, este comparte hilo de oro, hilo de plata. Y también pues tenemos otros hilos de otros colores. Como podemos observar, el nivel de detalle es increíble, tanto del frente como de atrás, para que los aprecien, los hermosos que son los trajes. El carnaval es más que solo un baile, es tradición. Y la tradición se ve desde los trajes que están utilizando. Gracias. ¿Cómo te sientes de estar bailando hoy, el día de hoy aquí en el carnavalito, representando a la comparsa de oro y plata? Ah, pues bien. ¿Bien? Sí. ¿Cuál es el grito de charra? Mejor ahorita lo escuchas cuando bailamos. ¿Te da pena? Sí. Sí, si no bailas, no. Exacto. Sin baile no hay inspiración. Sin baile no hay inspiración, dice. Este podemos ver un traje de una charra. Y este cuenta con un como pechito verde. A ver, una vuelta. Y este también cuenta de igual forma. Estos tienen como una especie de hilos preciosos, adornados. El sombrero está bastante bonito, es bordado. También podemos ver, apreciar la majestuosidad de los trajes, que son pomposos, llevan abajo una crinolina y esto al dar una vuelta pues hace que se eleve y pues luzca más el traje. Vamos a entrevistar a todas las charras para que nos digan pues qué sienten de estar hoy acompañando a la comparsa de oro y plata. Como saben, vamos a hacer este recorrido en todas las comparsas. Donde ustedes quieran, claro, ustedes son los que deciden a quién quieren ver. Esto es para todo el pueblo de Chimalhuacán y todos en general. ¿Cómo sientes de estar representando la comparsa de plata allá? Ay, pues bien, ¿Qué piensas del carnaval? Que es una tradición muy bonita, muy importante, y todos los que estamos bailando le metemos mucho empeño para que a los que nos vengan a ver les guste lo que hacemos. Y aparte pues bailamos con mucho amor y mucho gusto. Este canal está llegando a Estados Unidos, ¿qué les quiere decir a toda la gente que no es de acá? Ay, están perdiendo de mucho. ¿Que se vengan? Pues ojalá que nos puedan ver aunque sea en las redes sociales.
los invitamos a todos a que los visiten aquí en Chimalhuacán Atenco, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué les digo que se mandó aquí para las hermanas Durán? A Compas Jaguares, San Pablo y Orizaba. Muchísimas gracias. Okay. Y para todos ellos. Para todos. Gracias. Estabas aquí con uno de los charros que está representando Oro y Plata. ¿Qué sientes de estar aquí el día de hoy? Me siento bien, alegre. Es contento bailar aquí el baile del carnaval. ¿Para ti es un orgullo esto? Sí, sí, es un orgullo. ¿Cuánto tiempo llevas bailando? Apenas es mi segunda vez. ¿Es qué? Segunda vez. Segunda vez con la comparsa, él es nuevo, pero ya se la está rifando. ¡Gracias! Muy curioso, las caretas que ellos están utilizando están artesanalmente hechas a mano y son de material de cera, o sea que estas no pueden estar mucho tiempo en el calor por lo mismo de que se llegan a derretir y tampoco pueden estar, tampoco permiten que puedas respirar bien la piel, por lo que una vez que te la quitas estás todo sudado, pero este es un trabajo artesanal muy muy bien logrado. Unas pueden tener la barbita, esta pequeña barba de acá, hecha de un material tipo como zacate, o puede estar hecha en su mayoría de canotillo de oro. Eso ya lo convierte en una máscara cara, ya empieza a subir su precio, depende del detalle que tenga la máscara, quién se la haya creado. Todo ese trabajo artesanalmente tiene un costo y este puede ser muy variado. Les digo que las máscaras llegan a ser las que tienen canotillo de oro en vez de pues el material de zacate, que es que las deja ver más bonitas pero igual más caras. Y hasta aquí el video del día de hoy. Si lo han disfrutado, suscríbanse, denle like y comenten. Sí, quiero decirles que esta es una gran tradición, una tradición muy hermosa. Ellos como comparsa ya llevan varios años, ya son toda una familia. Y al igual que ellos están representando a su pueblo Chimalhuacán, existen muchísimas otras comparsas que yo sé que si les gustaría ver en el canal, se las voy a estar trayendo. Es más, si ustedes quieren verme a mí bailando como bailando carnaval, también, claro que se las voy a estar trayendo también. Así que gracias por ver el video. Yo les agradezco, suscríbanse y hasta la próxima.